marca las 12 del día con 43 minutos. Señoras, señores, tiempo centro de la República Mexicana. Estamos en vivo, estamos en directo y bueno, le digo yo a usted, más importante, estamos vivos precisamente en esta edición del día de hoy, que es ya viernes. Estamos cerrando ya semana en este que es el, le digo yo a usted, el penúltimo día. Bueno, le faltan dos todavía, ¿no? 30 y 31 al mes de enero de este 2021. Pero bueno, les saludamos como siempre a través de esas plataformas sociodigitales. Tenemos como a diario el pulso, tenemos la información que se genera principalmente en esta hermosa zona de Los Cañones. Saludo a la gente en Tepechitlán, en Tlaltenango, en el Teul de González Ortega, por supuesto en el Mezquital, en Moyagua, en Juchipila, Amozol, Tabasco. En Tabasco tenemos muchísima presencia. Saludo a gente en Nochitlán, en Apulco y en Calvillo, Aguascalientes, que es el área propiamente de cobertura, ¿no? Bueno, no olvide suscribirse a nuestros distintos vehículos de comunicación en redes sociales, como son Facebook, como son YouTube, como son Instagram, además de observarnos a cualquier hora a través de nuestra plataforma oficial en pulsodelsur.com. Estamos a punto ya de lograr los 50,000 seguidores, más de 35,000 likes. Hablan precisamente de la presencia nuestra aquí a través de estas hermosas plataformas. A nombre de todos quienes conformamos el colectivo de Grupo Creativo de Pulso del Sur, le agradecemos su compañía. Le decía, hoy es viernes y es 29 de enero. Se encarga de la parte técnica Fernando Lujano y está como siempre a mi derecha Juan Carlos Roque, a quien aprecio precisamente el apoyo para el noticiero. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, licenciado. Pues bueno, agradeciéndole a Dios por estar aquí otro día más, otro viernes más con ustedes. Gente bonita que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales. Deseándoles un excelente fin de semana. Reporte desde el Tianguis de Jalpa, ¿no? Sí. ¿Cómo viste hoy el Tianguis de? Y es muy tradicional y que vende, pero carretillada de dinero, ¿no? Ahí por viernes, ¿no? Sí, sigue solo, el licenciado. No hay mucha gente comprando en el lugar. Quizá es por la situación que está viviendo el municipio por la pandemia. Está ya desde la industria hasta Iturbide. Como normalmente ya se instalaba, ¿no? Prácticamente. Sí, así es. Todo se vende, tostaditas, camotes, hierros viejos, pantalones, cubetas, frutas. Es un lugar, fíjate, que lamentablemente la gente en Jalpa no le hemos podido sacar porque la mayoría son parvicomerciantes de fuera, ¿no? Sí, y fíjate, licenciado, el área de comida muy sola, no como otros viernes, otros tiempo donde estaba abarrotada la gente ahí comiendo, hoy se ve muy sola. El uso de cubrebocas ahí se nota, ¿no? De alguna manera. Me tocó ver a la Segura Pública que andaba haciendo el rondín y diciéndole a algunos comerciantes, gente que se ponga el cubrebocas, dos chamaquitos aplicando gel en las diferentes partes del área del tianguis. Eso no lo veíamos, algunos espacios ahí para tapar. Bueno, pues decimos, es un probable contagio, ¿no? Los zulitos, todo ayuda, ¿no? Hoy es un día, bueno. Saludos de ustedes, el licenciado José Juan Llamas Saldívar. Estamos ya, pues, en vivo, estamos en directo. Hoy compartiremos con usted una entrevista con Ter Villegas. Ella es candidata a la rectoría de la BUAS. Hoy le dicen BUAS, le agregaron, usted sabe, recientemente la B grande, como decimos, a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Por eso es la BUAS, porque ahora se llama Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Hablaremos porque ellos están en proceso para designar o renovar precisamente la rectoría de la universidad. Jalpa, entre los municipios con más muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Continúan con programa de bacheo en Nochitlán. Aquí caben todos, dice Claudia Anaya en reciente visita a Nochitlán y Jalpa. Ganaderos de Villanueva se suman al proyecto de transformación de David Monreal. Localizan con vida ya en Frenillo a jóvenes reportados como desaparecidos. El Hospital General de Zacatecas recibe trabajos de mantenimiento por 20 millones de pesos. Abrirán este fin de semana las 64 oficinas recaudadoras. Acuérdese usted que enero tiene un porcentaje de descuento en los trámites. Ahí lo que el secretario de Finanzas dice, estímulos fiscales, le cobran menos.
mañana es el último, bueno, yo digo porque ya el lunes será día nuevo, ¿verdad? Es mes nuevo y le puede salir más caro. Así que si usted tiene planeado pagar o hacer sus trámites, hágalo hoy o mañana en las oficinas recaudadoras. Alerta también la Secretaría de Seguridad Pública sobre nueva modalidad. Ahora le hablan falsos policías. Aguas. Por supuesto, esta y otras informaciones entregan equipo de trabajo a cuadrillas de obras públicas y parques de jardines de Jalpa. Capacitan también aquí en Jalpa a policías sobre violencia de género. Inauguran una nueva ruta de transporte que va a beneficiar a varias comunidades en Tabasco. Colocan iluminación en las ánimas de Nochistlán. Protección Civil atiende un incendio de pastizal en Tlaltenango. Y bueno, mucha información más que tenemos aquí programada para el día de hoy. Así que esto es algo importante. Y vamos, si le parece a usted, a la información de lleno. Y esta información tiene que ver con que Jalpa, lamentablemente, está entre los municipios con más muertes por COVID en lo que es al último reporte de coronavirus, precisamente en Zacatecas. Así es, reportan 10 personas que han muerto por el COVID-19 en 7 municipios. Han muerto hasta el momento 2,322 personas en la entidad. Los reportes ya eran, hoy eran habitantes de Calera, Cuauhtémoc, Guadalupe, Jalpa, Fresnillo, Zacatecas y Jerez. El 18 de enero es el reporte. Este jueves se reportaron el fallecimiento de 10 personas a causa del COVID-19, con lo que se llega a un total de 2,322 casos. Esto en la entidad zacatecana, esto lo informó Gilberto Breña Cantún. El primer caso corresponde a un hombre hipertenso de 66 años, originario de Calera. Fallecieron también dos mujeres de 61 años. Una fue el 10 de enero en Cuauhtémoc y tenía EPOC. La otra era una de Guadalupe, sin comorbilidad. Además, perdieron la vida un hombre de Jalpa de 81 años. Y un fresnillense de 64 años, ambos eran hipertensos. Así es, le comento que en Zacatecas murieron dos personas, un hombre de 85 años con EPOC, son enfermedades, le digo ahí, hipertensión, y una mujer hipertensa de 68 años, asimismo perdió la vida un jalpense de 47 años, una mujer diabética e hipertensa, al igual que dos hombres, uno de Cuauhtémoc de 71 años y un jerezano de 49, ambos con comorbilidades, es decir, enfermedades ya graves. El gobernador Alejandro Tello lamentó las defunciones e invitó precisamente a la ciudadanía a mantener la sana distancia y a respetar los protocolos sanitarios para evitar propiamente los contagios. Es preocupante, pues, la situación que se vive hoy en día. Vemos cómo tristemente el reporte de enfermedades de COVID cambia día con día. Zacatecas, bueno, pues registra ya casi, bueno, 6,088 casos, Guadalupe 5,291, Fresnillo 4,549, Sombrerete 994, Jerez 705, Río Grande 517, Nochistlán casi 500 casos, ya, Juan Carlos 491, sí. Luego le sigue Tlaltenango con 485, Calera con 403, Villanueva, que es la zona ya de nosotros, 344, y Jalpa registra ya 336 contagios ahí, con 13 defunciones. Villanueva me sigue llamando la atención, casi 50 personas han fallecido en lo que va de esto, aunque yo insisto, esta cifra tiene que estar, Juan Carlos, muy diferente. Lamentablemente mucha gente no está reportando que sus dolientes están falleciendo de esta enfermedad y no les pueden llevar una pista, quiero pensar. Tabasco reporta 147 casos con 8 fallecimientos. De la zona destaca también Juchipila con 77 y 11 fallecimientos, por decirlo ahí. Remas, Juan Carlos, ¿no? Aquí en la zona. Sí, así es. En la zona sigue Guanusco con 26 casos. Tabasco, te falta Pozol con 31. Sí, exacto, Pozol. Y también tenemos, pues, de aquí de la región, Juchipila se quedó con 77 hasta el momento. Tabasco 147 y Moyagua también se ha quedado. Algo que me llama la atención, licenciado, es que Loreto empezó hace meses con mucha gente positiva y ahora ya va muy abajo. Jalpa ya subió, está en el lugar número, ya tiene tiempo Jalpa en el número 11. Villanueva está subiendo también muy mucho. Nochistlán, no sigue Tlaltenango.
Y de las muertes, licenciado, yo escuchaba ayer a un comentarista, es otro estado, pero pues algo tiene que ver Aguascalientes con Zacatecas. Él decía de las muertes que registra Aguascalientes, que le tenían que multiplicar por el 44% en Aguascalientes, y esa es la cifra real que estaba, que han muerto en Aguascalientes, no sé en Zacatecas. Pudiera aplicar esa regla. Pues quién sabe, ¿no? Ya ves que muchas cosas hablaban de los contagiados. Cuando dices tú, ¿recuerdas que el propio López-Gatell en un inicio decía, si hay 1,000, multiplíquelo por 8, ¿no? Sí. Y es la cantidad de contagiados. Ahorita la realidad es que no podemos escondernos, Juan Carlos, y son decenas y decenas de personas que están hoy enfrentando esta enfermedad. Así es, entonces vamos a seguir insistiendo en que usted se cuide. No estamos en contra de los datos de la Secretaría de Salud, sino que nada más es un analista lo que dijo esto en Aguascalientes. No sé, en Zacatecas, cómo se puede aplicar. Yo he preguntado a varios doctores y me dicen que pues no se puede dar exactamente por qué regla se puede multiplicar tanto los contagios como las personas que han fallecido aquí en el municipio. Dicen, multiplícalo por 12, multiplícalo por 15, no se ponen de acuerdo. Pero al final, tristemente, vamos a ver la realidad cuando pase esto, licenciado. Unos meses más, vamos a estar viendo la realidad de cuánta gente se contagió en el municipio de Jalpa, en la zona, y cuánta gente desafortunadamente se nos fue. Así es. Bueno, le digo hoy, antes se decía, bueno, es que no lo cree solamente, sino aquellas familias que lo están viviendo, y hoy, lamentablemente, ya son muchas familias. Yo ayer estuve en Aposol y hay lamento en muchas sectores de la población, en Cuchimila, igual, en Muyagua, en Nochitlán, en Tlaltenango, en Calvillo, escuchamos propiamente ahí, y lo estamos viviendo pues en Jalpa, lo estamos viviendo hoy en Tabasco, comunidades tan importantes como El Chique, donde dice la gente, bueno, es que la gente se está muriendo de este tipo de cosas, ¿no? Hay sectores, ¿no? Como en el campo, la gente que está ahí muy expuesta al sol y eso, pero la realidad es que todos estamos hoy, lamentablemente, prestos para que podamos ser contagiados. Un saludo a María Guadalupe Alvarado Macías, dice, hola tíos, tíos, saludos, no sé si es a ti eso, amigo Carlos, pero bueno, dice ahí, tía Ramona, dice Betty Menchaca, dice, hola, muy buenas tardes, Esther Camacho, saludos desde Chicago para Jalpita la Bella, nos dice Esther Camacho, Estela Flores, también saludos de Los Ángeles, California, cuídense, esto es en serio, nos dicen ahí, Fernando Silva, saludos desde Deleno, en California, Jalpita la Bella, Jessy Muñoz, dice, hola, buenas tardes, María Guadalupe Alvarado dice, hola, licenciado José Juan Llamas, gracias por estarnos informando y dándonos estas tristes noticias. Tenemos que cuidarnos lo más que se pueda, es muy feo este virus. Pero bueno, así están las cosas, vamos a la información. Aquí caben todos, dijo Claudia Anaya, precandidata por la coalición Va por Zacatecas. En su recorrido por el municipio de Jalpa señaló que dentro del Partido Revolucionario Institucional se ha formado generaciones pues de políticas y políticos entregados a atender y resolver los problemas de cada uno de los municipios y también sus comunidades. Dijo que ella y su equipo de trabajo están dispuestos a ir a todos los rincones del estado, a escuchar y ponerse al servicio de quien nos más lo necesita. En este proceso interno hemos decidido reunir a todos estos talentos para sacar adelante a Zacatecas de esta pandemia. Los mejores perfiles reunidos en un mismo proyecto, como una gran familia que va a luchar para que todos o a todos les vaya bien, enfatizó Claudia Anaya. La banderada recorre la región sur, la recorrió más bien este miércoles, visitó Nochitlán y ya por la tarde, noche, se reunió con militantes y simpatizantes de la coalición que conforman hoy PRI, PAN y PRD. Así es esto en el municipio de Jalpa. Y bueno, también pues es importante destacarlo, le comento que en más información de Jalpa y la región, entregaron equipo de trabajo, cuadrillas de obras y parques y jardines, esto aquí en lo que nosotros conocemos como lugar entre las arenas, es el origen de la palabra Jalpa en náhuatl. Como parte de la cobertura de aditamentos de trabajo a las diferentes cuadrillas que realizan trabajo de campo, el alcalde Carlos Carrillo Gómez hizo entrega de botas de trabajo al personal que integra las cuadrillas del Departamento de Obras Públicas y al Departamento de Parques y Jardines de la Presidencia Municipal. La entrega consistió en 173 pares de botas de trabajo con un costo de $500 cada par, dando una inversión de $86,000 en total. En este mismo evento se entregaron más de 300 vales de despensa que se les proporciona cada mes al personal y en esta ocasión correspondió a estas dos áreas. Pues ahí está, con botas nuevas el personal
de obras y también el de parques y jardines, bien por ellos. Oiga, y en más información de aquí de Jalpa, capacitan a policías de Jalpa sobre violencia de género y elementos, sobre violencia de género. Apoya el Instituto Municipal de la Mujer con pláticas sobre violencia de género y sus alcances, elementos de seguridad pública. Esto por instrucciones del alcalde Carlos Antonio Carrillo, quien en su breve introducción destacó la importancia de ejercer la labor de seguridad teniendo en cuenta las limitaciones hacia el ejercicio de la fuerza pública, encontrándose o en tratándose pues más bien de mujeres. Le recordó a los elementos que debido a la cuarentena en esta casa, la cuarentena más bien de estar en casa, ocasionada por la pandemia, han aumentado los casos de violencia intrafamiliar y los elementos deben estar más capacitados para atender este tipo de reportes. La exposición del tema quedó a cargo de la titular del Instituto Municipal de la Mujer en Jalpa, esto fue la licenciada Janet Galarza Bautista, y del personal del Centro de Desarrollo de las Mujeres. Cabe destacar que la plática fue enfocada a mejorar la atención y el seguimiento de los reportes, además de intensificar y aumentar el número de elementos con capacitación que perspectiva de género en la corporación municipal. Todas estas acciones se realizan debido a que por la emergencia sanitaria han aumentado los reportes de violencia intrafamiliar aquí en el municipio, y esto requiere que el personal esté capacitado para poder responder y aplicar las acciones. El Instituto Municipal de la Mujer aquí en Jalpa invita a la ciudadanía en general, en caso de ser o de conocer alguna violencia, se comunique a las líneas telefónicas de emergencia 911. Bueno, pues ahí está la invitación que se hace para que lo puedan hacer. Y es que sí, fíjate, claro, es que se ha incrementado pues el número de este tipo de casos, ¿no? Por estar en la casa y por no salir y pelea uno con la mujer y luego el hombre se pone y salen los golpes o los gritos. Acuérdense que la violencia puede ser de dos tipos, puede ser verbal, ¿verdad? Puede ser física también, y la diferencia es que uno no hay golpes y en otro hay gritos, pero en ambos casos es ahí. Qué bueno que los elementos tengan de alguna manera la capacidad, Juan Carlos, para responder en ese sentido. Pero bueno, allá en Tabasco, le comento, inauguran ruta de transporte que beneficiará a varias comunidades en ese municipio. Esto con la finalidad de que las personas que viven ahí, alejadas de la cabecera municipal, pues cuenten con un servicio de transporte que pase directamente por ciertas colonias. El gobierno municipal puso en marcha ya una nueva ruta de transporte. El presidente municipal, David Saúl Avelar, en su compromiso por apoyar el desarrollo y el acceso de las comunidades, inauguró la nueva ruta de transporte conectando las localidades del Salto y el Rodeo, además del Ranchito, con la cabecera municipal. El presidente municipal agradeció la disposición de los concesionarios. Dicho proyecto se hizo con el fin de que las personas que habitan dichas comunidades les sea más fácil viajar a la cabecera municipal y sobre todo que tengan ya una ruta designada que llegue a estas localidades sin la necesidad de caminar tanto. Bueno, pues ahí está este nuevo anuncio que hace la presidencia. Qué bueno que los concesionarios respondieron, y ahora el Salto, el Rodeo y el Ranchito ya tendrán pues nuevas rutas precisamente a la cabecera municipal, y es que sí se ocupan, ¿no?, este tipo de cosas. Rápidamente le comento que también entregaron una nueva ludoteca en la biblioteca de Nochistlán. La biblioteca es, de alguna manera, un espacio muy importante, y entre más equipada sea, es mejor. Las autoridades municipales recibieron más de 300 libros también para los 4 centros bibliotecarios de ese municipio. En fin, gracias al apoyo del gobernador Alejandro Tello Cristerna y a la Secretaría de Educación, de Educación María de Lourdes de la Rosa Vázquez, se entregaron pues este miércoles en Ochitlán la ludoteca familiar número 83 de las 100 propuestas por la Coordinación Estatal de Bibliotecas para este quinquenio. En la biblioteca adyacente a la sede del gobierno local, la Primera Guadalajara, el presidente del municipio, de este municipio, el maestro Armando Delgadillo Rubalcaba, recibió de Simitrio Quesada Martínez, coordinador de bibliotecas del estado, en conjunto compuesto por más de 30 juguetes didácticos, 2 mesas, 4 sillas, jugueteros y 79 libros infantiles nuevos. Es que hay que buscar todas las formas y maneras para entretener hoy a los chavos. Este ha sido un buen proyecto que ha tenido el maestro Simitrio, una buena iniciativa, qué bueno que ahí la lleva. Ya llegó a la entrega de la ludoteca número 83, de 100 que le propuso, y eso suena sin duda alguna. Bien, allá también en Nochistlán continúa con fuerza, ¿no?, el programa de bacheo.
con la finalidad de poder rehabilitar y tener mejores condiciones de vialidad. El gobierno municipal continúa trabajando en el programa de bacheo ahora en la carretera que conduce a la comunidad de Las Delicias. El gobierno municipal, mismo que preside el alcalde Armando Delgadillo Rubalcaba, esto en conjunto con el Departamento de Obras Públicas, sigue realizando labores de bacheo masivo por todo el municipio. En esta ocasión estarán dando mantenimiento a las carreteras que comuniquen a las comunidades de las localidades de Las Delicias y La Labor. Dicho programa se hizo pues con el fin de poder mejorar las carreteras de ese municipio, así como las que conectan a él, y así poder transitar los automóviles de una mejor manera, más segura y sin contratiempos, dijo el alcalde, y que mucha falta verdaderamente les hacía, ¿no?, a estos espacios. Qué bueno que lo están protegiendo y que tienen ya hoy con recursos propios, quise decir, mejores carreteras como esta de Jalpa a Nochistlán, que de veras está de ganas de ayudar, sobre todo este tramo de Tlachichila a Nochistlán, pero creo que está al menos la mitad, ¿no?, también del tramo de Tlachichila a Jalpa, en unas condiciones que verdaderamente, Juan Carlos, a veces dan ganas de llorar. Sí, es, y también otra carretera estatal, la que tenemos de Jalpa a Tlaltenango, también está bastante, bueno, ya se le está dando un bacheo por parte del municipio, pero le falta más. Sí, y dice que empezaron de Corral de Piedra para allá, yo acabo de ir a Corral de Piedras y de veras que también está... me preocupa. Pero bueno, voy a cambiar un poquito la temática, voy a la línea telefónica, le quiero agradecer mucho a la maestra Teresa Villegas Santillán, ella es candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS, que nos tome la llamada y nos hable, ¿no?, de esta importancia que tiene el día de hoy, porque está en boga, está en proceso de renovación de autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, pues ella es una de las aspirantes. Bueno, pues le agradezco que nos tome la llamada. Y también a la vez, maestra, que nos hable un poquito de quién es Teresa Villegas Santillán. Maestra, con el gusto de saludarla. Igualmente, ¿cómo está? Saludos a todo su auditorio. Maestra, vive pues un proceso interesante, inédito, histórico y bueno, al final de cuentas hasta virtual. ¿Cómo va? Platíquenos un poquito del proceso. ¿Cómo la trata usted el proceso para renovar la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas? Sí, mire, pues en este proceso hemos consolidado a la oposición, una oposición muy decidida, muy fuerte, ya con muchos actores universitarios, y eso pues nos da mucho gusto. Realmente pues estamos ya en la recta final, que termina ya en estos días la campaña, y pues lo que sí queremos decirles es que aspiramos a una universidad de excelencia, pero no podemos llegar a la excelencia si no tenemos un cambio. Necesitamos el cambio en la universidad para poder llegar a los niveles de excelencia académica, ya que esta es nuestra función sustantiva. Maestra, se cambia no solamente la directriz de la rectoría, sino que hay un proceso también electivo en todas las unidades, en todas las especialidades. ¿Qué se juega de manera general hoy en este proceso electoral que vive la BUAS, maestra Tere Villegas? Sí, pues todas las autoridades, nosotros esperamos que haya un cambio de autoridades, no las mismas autoridades, que sea un cambio. Y bueno, pues hay también elección a directores, a coordinadores de área, a consejeros universitarios, maestros, alumnos y trabajadores. Aquí se están prácticamente eligiendo cerca de 200 autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Órale, ¿y quién participa y cómo van a poder participar? Yo hacía un ejercicio ayer, maestra, entre los estudiantes semiescolarizados, que les dicen aquellos que van solamente los fines de semana, y hay muchos que incluso ignoran que hay un proceso electivo y no saben ni cómo van a votar. Háblenos un poquito de la importancia del proceso, de la forma de votación y de cuánta gente podrá decidir el destino de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra Tere Villegas. Mire, efectivamente hay poca difusión del proceso. Ojalá que esto sirva para que se den cuenta todos los universitarios que pueden iniciar el proceso el día 1 de febrero con el registro para votar. La plataforma nos dicen que ha sido dictaminada por el Instituto Estatal Electoral para que pueda cumplir con los requisitos
fundamentales para toda elección, pero hasta ahorita no nos han proporcionado las evidencias para poder tener una confiabilidad en el sistema. Nosotros, los universitarios, pues hay muchos expertos en tecnología, claro, que quieren ver los anexos del dictamen para identificar claramente que haya confiabilidad en el sistema, confiabilidad en la secrecía del voto y que formalmente no se vaya a manipular la elección. ¿Usted cree que hay condiciones que pueda ser seria esta votación? Digo, tomando en cuenta que es la primera vez que se hace de esta manera, maestra Tere. Sí, mire, si nosotros recibiéramos esa información, podríamos decir que sería factible la votación. Pero como no hemos recibido esa información y ya estamos, ¿qué le digo? El lunes se inicia el registro, pues entendemos que no hay las condiciones. Sin embargo, vamos a esperar, está todavía sábado y domingo pendiente, a ver si nos dan la información y en caso de que se necesiten más elementos para que la plataforma, el sistema pueda ser viable para la votación, estaremos al pendiente. Maestra, mientras Tere, tanto, estamos sí. en la duda. Muy bien. Maestra, ¿hay condiciones para sacar de este bache, de esta situación? La maestra Teresa Villegas Santillán está consciente de la situación real que vive la universidad, porque luego nosotros siempre la escuchamos cuando van a salir a vacaciones que no tienen para pagarle a los maestros, que los jubilados no han recibido sus dineros y hablamos de una deuda enorme. ¿Cuál es la situación que priva y está consciente de esto la maestra Teresa Villegas? Sí, desde luego. Hay una deuda muy grande ante el ISSSTE. Se deben cuotas de los trabajadores, tanto de maestros como de administrativos. Se deben préstamos que los mismos trabajadores y también maestros han solicitado al ISSSTE, al FOBISSSTE, y pues esto es una situación con mucha falta de certeza legal para todos los trabajadores de la universidad. ¿Y hay manera también de resolverla, maestra? ¿Sí hay manera? Claro que sí. O sea, el importe de la deuda, hasta lo que conocemos el día de hoy, no es mayor al importe del subsidio que recibimos al año. Entonces, una deuda así, pues hay forma de manejarla. Necesitamos el diagnóstico del recurso humano, a quién se le está pagando, cómo se le está pagando, a efecto de identificar claramente cuál es la problemática y desde ahí determinar la solución del problema. ¿Y por qué no se resuelve esto, pues, maestra? ¿Qué es lo que está pasando? Han pasado décadas en esta situación y no llegamos a la solución. Realmente necesitamos nosotros, los universitarios, tener toda la información para poder decidir nuestras soluciones al interior de la universidad. Sin embargo, pues efectivamente no estamos lo suficientemente informados los universitarios porque no hay transparencia. Se necesita mucha transparencia en la universidad para que todos conozcamos realmente el problema y podamos decidir cómo solucionarlo. Muy bien. De manera general, ¿qué más propone Tere Villegas para ocupar este cargo? ¿Cómo convencer pues a quienes puedan votar por ella? ¿Cuál es su propuesta de manera muy general, maestra? Sí, mire, pues como nuestra actividad sustantiva es la academia, la educación, pues lo que pretendemos es efectivamente lograr una universidad con una excelencia académica que implique también no solo la vinculación con el sector productivo, con el sector social y el sector gobierno en sus tres niveles, sino que además una vinculación y una estrecha relación con todas las universidades del país y del extranjero. Necesitamos institucionalizar nuestra universidad porque se han perdido muchos valores. Necesitamos un ambiente de cultura organizacional para poder realmente avanzar y lograr esa excelencia académica a la que todos aspiramos. Muy bien. Hay algunos comentarios en redes sociales, maestra, los reproducimos para que usted los tome, claro, en cuenta. Adelante, Juan Carlos, ¿no? Sí, muy buenas tardes, maestra. Un saludo, mire, son más de 16 comentarios. ¿Qué dice, Juan Carlos? Sí. A su favor, dice Luis Ro Ortiz, Teresa Villegas, rectora. Chiquis Sánchez dice saludos a la doctora Tere, una mujer comprometida con el cambio. Mini Márquez dice saludos, doctora Villegas. Estefanía Herrera, saludos a la doctora Villegas, sin miedo al cambio. Chiquis Sánchez le manda saludos. Katia Robles
Qué gusto escuchar a la doctora Tere, es la mejor en el cambio de la UAS, necesita, que necesita. Algo que me llama la atención, doctora, es, dice Sofía de López, dice, y no sabemos cómo vamos a votar. Sí, sí, les digo que el lunes, día 1 de febrero, inicia el proceso para el registro de quienes van a votar. Yo este paso lo veía un poco, pues, raro, porque cómo primero se registran para votar y luego votan, pero bueno, ahí está, ese día, el 1 de febrero, únicamente hay que tener a la mano la CURP y su matrícula de estudiante, su matrícula que los, y también para los maestros y para los trabajadores, su matrícula. Es todo lo que se necesita, al parecer, para ingresar al sistema. Deben entrar a la página de la universidad. De la página de la universidad está la página donde se va a registrar. Y pues está así. Esperamos nosotros que esto funcione, que realmente garanticen que hay una votación con secrecía del voto y sin que se pueda manipular. Qué bueno. Maestra Tere Villegas, me llama la atención, yo quisiera saber qué opina usted sobre los campus de la universidad y, por supuesto, en concreto del campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas que tenemos aquí en Jalpa, que ha sido de manera muy positiva. Datos antes de la pandemia nos hablaba de más de 1,000 alumnos entre los que cursan la educación normal y los a través del sistema semiescolarizado, el propio programa de inglés y una cantidad enorme ahí también de maestros que están trabajando. ¿Qué opinión le merece a Tere Villegas el campus de la universidad de aquí de Jalpa, maestra? Mire, es un sistema ahí en Jalpa que realmente las personas que están como enlaces desde la universidad tienen mucho cuidado. Realmente los felicitamos porque hemos podido ir al campus y realmente tienen mucho cuidado con el manejo ahí de los insumos para la limpieza, de que esté pintado, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues los felicitamos. En el aspecto de la academia, pues esperamos nosotros tener los mejores resultados. Creo que se envían a maestros con capacidad. Sin embargo, la universidad requiere que cuando se contrate a un maestro, estamos nosotros pensando ya en la rectoría, se identifique claramente que ese maestro tiene un curso de inducción a la universidad. En ocasiones se les contrata y aquí está tu programa y ya vete a dar clase, sin que se les dé un curso de inducción. Entonces nosotros estamos, desde el punto de vista de la Secretaría Académica de la Universidad, debe haber ese cuidado para que haya una mayor proyección, una mejor proyección de nuestros maestros que van a impartirles clase. Bueno. Y desde luego que esperamos cualquier sugerencia que haya del campus para nosotros. Muy bien. Maestra, dice Oscar Sánchez, un saludo a la doctora, única valiente que se ha atrevido a enfrentar a la mafia de la UAS. Chachín Olvera dice, será el mejor cambio para la UAS. También nos dicen aquí, la única que se ha pronunciado en contra del acoso, dice Sofi de López. También, y dice, y no, todavía dice que no sabemos muchos cómo vamos a votar, insisten en esto. Dice la maestra Tere Villegas, la mejor, Luis Ro Ortiz dice, ojo, aquí Luis Eduardo Camacho y Fernanda Ortiz García, no sé si está como invitando a gozar, Sofía Robles le envía unos aplausos, dice, a la UAS le urge un cambio y solo la doctora Villegas es la que puede llevarlo a cabo, sin miedo al cambio. Esther Sánchez dice, buenas tardes, saludos a Jalpa desde Deleno allá en California. Maestra, pues le agradecemos mucho, sí, nos haya considerado para platicar previa a lo que es ya el evento cumbre, que es el día de la votación. Que quiero pensar es la próxima semana. ¿Qué día se vota, maestra? El 5 de febrero. 5 de febrero. Es el día de la votación, sí. Esperamos todos que concienticen muy bien su voto, que realmente impulsemos a nuestra universidad para una excelencia. Muy bien. Muchas gracias, maestra. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gusto en saludarle. Qué gusto saludarle. Gracias. Teresa Villegas gracias. Santillán, ahí tiene usted. Ella es, bueno, pues candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo creo que los maestros aquí sí saben, ¿no? Pero fíjate que sí me llama la atención. Yo consulté al menos con 10 muchachos del sistema semiescolarizado y no saben cómo van a votar, mucho menos por quién. Es que eso va a ser hoy, ¿no? El tema. Y yo creo que esto también, Juan Carlos, de alguna manera asemeja lo que vamos a estar viviendo en la elección esta para gobernador y para diputados federales, para diputados locales,
y ayuntamientos, porque yo me atrevo a decir que la mayoría de los eventos, Juan Carlos, serán hoy en vía virtual. Así es, por parte de la pandemia, pues bueno, no va a dejar que ahora los candidatos, tanto al gobierno municipal como al gobierno del estado, hagan aquellos grandes mítines, solamente pues, que llegara la de más vacuna, pudiera ser, pero todo se está viendo, licenciado, que va a ser de manera virtual. Mucha gente no conoce o no va a conocer a su candidato. Así es, no, yo creo que no va a llegar la vacuna, Juan Carlos. O sea, sí va a llegar en su proceso, pero por ejemplo, yo veía un calendario que se dio a conocer ahí hace algunos días que de mayo, por ejemplo, corresponde a los de 50, 60 años. Luego hay que esperar el proceso, Juan Carlos. Por ejemplo, en el caso mío, si llegaran a ponerme la primera dosis, serían en mayo, no sé qué día, y luego hay que esperar 21 días. Y acuérdate que en junio ya son las elecciones. Entonces, este asunto va a estar interesante, ¿eh? Las cosas se van acomodando, el proceso electoral va tomando forma, y ahorita nos queda bien claro que ya hay candidatos, precandidatos en este momento, porque son las precandidaturas a gobernador, en el caso pues de estas dos alianzas, que es la alianza del PAN PRI PRD que encabeza Claudia Anaya, y la otra que es la de Morena, es Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. Y bueno, vemos ahí, Juan Carlos, por ejemplo, los distritos federales electorales, ya vemos que se está cerrando el asunto con Miguel Varela, que por cierto ayer Miguel Varela se registró ya como precandidato a diputado federal por el segundo distrito, esto fue en la Ciudad de México, a través de sus redes sociales oficiales. El alcalde de Tlaltenango todavía, Miguel Varela Pinedo, anunció su registro como precandidato a diputado federal por el distrito 2 con cabecera en el municipio de Jerez. Este distrito, que usted sabe, lo conforman 28 municipios, dentro de los cuales está incluido, por supuesto, el mismo municipio de Tlaltenango de Sánchez Román. Este registro fue realizado en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Fue acompañado por su señora esposa, la señora Carla Estrada. Él dijo ayer, dijo el día de hoy, hago mi registro como precandidato a diputado federal bajo las siglas del Partido Acción Nacional en coalición con el PRI y el PRD. Con este registro, evidentemente, buscamos sacar adelante Zacatecas, que es nuestro estado. El Distrito 2 es el distrito electoral, territorialmente hablando, es el más grande del país. Este esfuerzo va por ustedes, va por los amigos que han competido por este distrito. Así inicia el camino hacia la victoria que va por Zacatecas, dijo Miguel Varela. Pues así están las cosas el día de hoy, ya lo formalizó. Esto es por parte del PAN PRI PRD. Viene Lindy Mugarín, ¿verdad?, que se presume, o viene Julia Holguín, que se presume pudiera ser la propuesta de Morena y sus coaligados. Todavía no se cierra este asunto, se supone que este fin de semana se abren los, se tienen que definir pues los tiempos para ya poder tener, como que de todo parece indicar que será Lindy Mugarín. Yo creo que Julio Holguín también puede estar ahí jugando en el tema, vamos a ver qué es lo que sucede. Vemos dos figuras también que ya se acomodaron en el distrito local, que es el 14º, tiene que ver con Juchipila, con Tlaltenango, son 12 municipios pues para pararlos. Ahí tenemos a la candidata Cristal Pelayo, bueno, es aspirante, todavía ninguno es candidato, perdón, son aspirantes, y tenemos, ella pudiera ir ahí en el enrole de Morena. Y hay otra propuesta, el actual diputado, el cual no conocemos, un Carlos, por cierto, Lupe Correa, lo conocimos como precandidato y como candidato, pero ya después ya no lo volvimos a ver, ¿verdad? Y hoy resulta que este personaje de la vida pública pues quiere refrendar, y al parecer el PAN se la va a jugar, fíjate, con esta figura. Vamos a ver, así se están acomodando. Por lo que hace el otro distrito, el 13º distrito, que actualmente lo preside el diputado Edgar Viramontes, todo parece indicar que el Isela Reina, esta joven arquitecta, habrá de ir a representar la propuesta del PAN PRI RD. En esas están trabajando en el tema, y el otro contrincante a vencer entre estas dos coaliciones, esta es la de PRI PAN PRD, la otra sería Morena, le encabezaría el todavía presidente municipal de Nochistlán, Armando Delgadillo. Se están acomodando pues las cosas de manera interesante, Juan Carlos, vamos a ver qué es lo que sucede. Estos son todavía datos, son aspirantes, no han formalizado su aspiración, pero todo parece indicar que así van
las cosas el día de hoy. Dice Morena Guanosco, dice Morena va por la apuesta de aterrizar la 4T en el cañón de Juchipila. Viva la cuarta transformación. Bien, mira, Flores nos saluda desde Oregón, precisamente. Y bueno, una información, pero vamos a otra rápidamente. Le comento que colocan iluminación en las Ánimas de El gobierno municipal realiza el cambio de lámparas en la comunidad de las Ánimas, esto con el fin de poder brindar un mejor servicio de alumbrado público. El departamento de alumbrado público renovó y reforzó la iluminación con las nuevas lámparas de luz LED, esto para beneficio de todos los transeúntes de las comunidades. Se instalaron 10 lámparas también en este nuevo sistema de luz de un alto nivel lumínico, esto en el acceso principal de la comunidad, el cual permite ahorrar hasta un 70% en el consumo de luz eléctrica. Dicho cambio tendrá un beneficio para todas las familias que viven en esta comunidad y que estas pueden tener sus calles iluminadas y así más seguro para todos los que transitan por estas vías. Esos trabajos que se están haciendo pues allá en Nochitlán de Mejía. Y bueno, también vamos a cambiar de un polo a otro. Fíjese, de Nochitlán viajamos hasta Tlaltenango y Protección Civil atendió un incendio de pastizal en Tlaltenango. Deje usted de cómo fue, lo hacemos más que nada parte de la información por la idea de generar una reflexión, que tenemos que tener cuidado porque ya están las condiciones lamentablemente otra vez para que se generen los incendios. Se reportó al Departamento de Protección Civil y Bomberos un incendio forestal, el cual resultó, por fortuna, sin daños materiales. Luego del reporte, se acudió al lugar donde el personal de Protección Civil se encontró con un incendio de pastizal, esto en la comunidad de Los Carretones, por lo que los elementos de dicha corporación se aplicaron en las labores para poder sofocar dicho fuego. Le comento que destacar que, según datos de Protección Civil, se corría el riesgo de que las llamas pudieran afectar tierras de pastoreo donde había distintos semovientes, estamos hablando pues de animales, por lo que este departamento tuvo que agilizar las tareas para poder controlar el fuego en su totalidad. Así están las cosas el día de hoy, y así como en Tlaltenango, puede estar en Juchipila, en Jalpa, en Calvillo, en Nochitlán, porque lamentablemente las condiciones están ahí. En otro orden de información, le comento que ganaderos de Villanueva se suman al proyecto de transformación de David Monreal. Estamos convencidos y cada día se suman más expriistas, expanistas y esperrelistas, dijo el expresidente municipal Antonio de la Torre. Se tiene la oportunidad de un cambio profundo y hacerle justicia al campo. Líderes ganaderos pues de las comunidades acompañaron al exalcalde de los ganaderos y exdelegados priistas de las comunidades de Villanueva, de algunas, dice ahí, sumaron el proyecto de transformación de Zacatecas impulsado por David Monreal, al considerar que ahora se tiene la oportunidad de un cambio profundo y hacerle justicia a los productores del campo y al sector ganadero del estado. Pero bueno, hay más información. Localizan, Juan Carlos, con vida a dos jóvenes reportados como desaparecidos allá en Fresnillo. El grupo de seguridad integrado por autoridades federales, estatales y municipales refrendan su compromiso para mantener la seguridad de la ciudadanía zacatecana y confirman que la madrugada de este viernes fue localizado con vida seis jóvenes que fueron reportados como no localizados al inicio de esta semana en el municipio de Fresnillo. Así es, tras un intenso operativo en el que participaron integrantes del grupo de seguridad Sedena, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal Preventiva, se contó con el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional en una comunidad de Fresnillo y fueron localizados en buen estado, esto hay que decirlo, de salud a estos seis jóvenes, ¿verdad? Cualquier cosa, seis jóvenes, Juan Carlos, ¿no? Sí, el operativo de búsqueda, así como la activación de la alerta ámbar, se desplegó desde el momento en que se conoció que no se localizaban a los jóvenes, principalmente en los municipios de Fresnillo, Villa de Cos y zonas aledañas. Así es, la alerta ámbar, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública está alertando sobre otra modalidad de extorsión telefónica a nombre de falsos policías. Desde líneas, escuche usted, 469, de hecho ahí están los bueno, 469-128-9548, 468-466, esas ladas, se realizan llamadas y se asegura ser un comandante que tiene un familiar detenido. A cambio, bueno, pues ya sabe usted, solicita depósitos bancarios. Tenga usted cuidado, la Secretaría de Seguridad Pública está alertando sobre esta modalidad de extorsión en la que a través de una llamada un sujeto desconocido asegura que es un elemento policial y
tiene un familiar detenido. Ya sabe usted que ahí la respuesta a este tipo de cosas, Juan Carlos, es huelga, ¿verdad? Nada. No, ¿para qué le explico las modalidades? Las sabemos. Usted entonces ahí, si desconoce la LADA, pues cuelgue. Regularmente es algo bueno tener los teléfonos de los familiares ahí a la mano para que inmediatamente usted cuelgue, llame con ellos y estemos en paz, porque mientras no los localices, este asunto luego entras en pánico, ¿no? Y este tipo de cosas. Hay que tener mucho cuidado, pues, con estas. La Secretaría de Seguridad Pública detecta, siguen pues operando delincuentes que quieren extorsionar a las personas a través de la vía telefónica. Son más ya de 20,467 zacatecanos recuperados del coronavirus en Zacatecas. Con fecha del 28 de enero del 2021, la Secretaría de Salud registró 265 pacientes que se han recuperado clínicamente del coronavirus, con lo que se es un total de 20,467 personas que en esas condiciones ya están mejores en el territorio estatal. Gilberto Breña Cantú, titular de los servicios de salud, informó que de los pacientes restablecidos, este jueves son 121 hombres y 144 mujeres de entre 4 y 93 años quienes dieron positivos al SARS-CoV-2 entre el 2 y el 14 de enero. De ellos, 46 tienen su domicilio en Guadalupe, 42 en Zacatecas, 38 en Fresnillo, 22 en Ochitlán, 19 en Jerez, 2 en Tlaltenango, 9 en Sombrerete, 9 en Villanueva, 9 en Jalpa, 8 en Concepción del Oro, 6 en Loreto y 6 más en Tabasco. Los datos completos los tenemos en esta tablita. Usted puede bajar ahí en redes sociales con nosotros, si gusta, en pulsodelsur.com, en Pulso del Sur, en Facebook, por ejemplo, y bueno, yo creo que vale la pena que se analice, ¿no? Porque también destacan que se contagiaron de coronavirus 158 zacatecanos más. Así es, con fecha del 28 de enero, 88 hombres y 70 mujeres se sumaron este día a los zacatecanos que tienen o han padecido COVID-19 aquí en el estado de Zacatecas. Eso de acuerdo a la Secretaría de Salud, con los 158 casos nuevos, se acumula ya 24,447 casos. Usted, esto me llama la atención, Juan Carlos, porque mire, de estos 58 casos, me llama la atención esto, Juan Carlos, 20 están graves. O sea, para que veas tú el poder de letalidad que tiene esta enfermedad. De 158, 20 están graves, 4 están estables en un hospital, hubo 2 defunciones, 132 personas permanecen en aislamiento domiciliario. Es cierto, la gran mayoría, Juan Carlos, no le pasa nada. Pero ¿para qué quieres estar tú entre esos 20 graves, no? Usted, su familia, su tío, su papá. Bueno, pues ahí le dejo los datos que vale la pena los analice usted. Bueno, que vale la pena, hablando de los pronósticos y de los resultados que da el reporte de COVID en Zacatecas, fallecieron en las últimas 24 horas 10 personas por COVID-19 en 7 municipios. Lamentablemente, le digo, los reportados eran habitantes de Calera, Cuauhtémoc, Guadalupe, Jalpa, como ya comentamos, Fresnillo, Zacatecas y sí, en Zacatecas murieron 2 personas, un hombre de 85 años con EPOC y hipertensión y una mujer hipertensa de 68 años. Así es, también perdió la vida un jalpense de 47 años, una mujer con diabetes e hipertensa, al igual que 2 hombres, uno de Cuauhtémoc, 71, y un jerezano de 49, ambos sin, como morbilidades. Bueno, eso es lo que le comentamos ahí. Rápidamente le comento que en el Hospital General de Zacatecas también reciben trabajos de mantenimiento por 20 millones de pesos. La Subdirección de la Infraestructura de la Secretaría de Salud de Zacatecas, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, realizó la entrega formal de los trabajos de mantenimiento, reforzamiento de fachadas y otras acciones que durante algunos meses se realizaron en el Hospital General de Zacatecas Luz González Cosío. Se trata pues de obras de reforzamiento de las fachadas principal y posterior, trabajos que permitieron mejorar de manera significativa la imagen del edificio, lo que representó una inversión de 3.2 millones de pesos y que se complementó con trabajos adicionales en las torres de las escaleras de salida de emergencia que forman parte integral pues de las fachadas. Germán Refugio Correa Reyes, subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud, informó que se invirtieron aproximadamente en total 20 millones de pesos en la unidad médica,
dividido en trabajos de mantenimiento y conservación del inmueble y el equipo biomédico. Fíjese que aquí es donde da gusto, ¿no?, saber que le están metiendo dinero a las áreas de la salud. También se dio mantenimiento a la plataforma del helipuerto, el interior del edificio que alberga el almacén. Los elevadores también fueron objeto de sus trabajos, tanto los destinados a pacientes y familiares como al personal de camilleros y de la cocina. En fin, muchas modificaciones. Pues imagínese usted, con 20 millones de pesos, pues nos da gusto que esto suceda. Bueno, ¿ya pagó usted las contribuciones referentes a la tenencia de vehículos? Bueno, pues abrirán este fin de semana las 64 oficinas recaudadoras. Esto lo anunció la Secretaría de Finanzas. ¿Qué se busca con esto? Bueno, pues que los contribuyentes zacatecanos aprovechen al máximo los descuentos sobre control vehicular. Estamos hablando de que todavía, Juan Carlos, según reporte de la Secretaría de Finanzas, 236 mil no han cumplido. Esto lo informó Jorge Miranda. Sí, en ese sentido el funcionario destacó la extraordinaria responsabilidad de los ciudadanos pese a los momentos críticos que se viven por la pandemia. Añadió que poco más de 9.900 diarios son los que se registran actualmente en las oficinas recaudadoras con mayor afluencia. En las ubicadas están en Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, Tlaltenango, Jerez, Calera y Río Grande. Jorge Miranda precisó los horarios para este fin de semana serán sábado de las 9 de la mañana a 2 de la tarde y el domingo de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Para tal efecto, instruyó a los responsables a continuar con estrictas medidas sanitarias y sobre todo cuidando la sana distancia. Miranda Castro recordó que durante el mes de enero los contribuyentes serán objetos de un 75% de descuento, esto en su pago de tenencia, si los adeudos son del año 2015 o anteriores. Fíjese que esto es algo muy importante, le estoy preparando una gráfica que le acabo de mandar apenas a Lujano para que la actualicen. Hay mucho que hacer. Lo más importante, Juan Carlos, es que tú sabes que hay tres meses, enero, febrero y marzo, sí, en donde el gobierno da descuento, y en el que mayor descuento se da es en el mes de enero. Así que hágalo muy importante. Ayer platicaba con el delegado aquí de Jalpa y me mandaba esto, Juan Carlos, fíjate, le regulariza tu moto con 500 pesos. Resulta que puede haber alguien que hasta 2020 deba, por ejemplo, 5 años, no haya pagado impuestos por tenencia de vehículos, placas, todo ese tipo de cosas. Con 500 pesos lo puedes resolver. ¿Qué pagarías extra? Bueno, lo correspondiente al año 2021, ¿no? O sea, el refrendo y todo que cobran este año, pero solamente de retrasos, de falta de pago y de cumplimiento, pagarías 500. Vale la pena, ¿sí?, que la gente lo haga, porque hay muchos vehículos que luego se los para el tránsito y no traigo placas y no traigo esto y es que debo 5 o 6 años y me cuesta un dineral. Aproveche. Ahora, aunado a esto, cuando si vas en el mes de enero, puedes ir hoy todavía hasta las 3 de la tarde o bien mañana en las oficinas de recaudadores, pues vas a adquirir este beneficio. Ahí le dejamos el dato, ojalá y le sirva, creo que vale la pena que reflexionemos sobre esto. Rápidamente cambiamos de información. Cumple el gobernador a Fresnillo con un centro de justicia para mujeres. Sofía Alejandra Costa Valdés inauguró la acción 1601 del programa Más de 1000 Obras para Zacatecas con una inversión de 33.9 millones de pesos. Brinda atención psicológica, jurídica, médica y albergue. Tiene áreas de justicia, investigación de delitos en materia de género y contra la libertad sexual. El gobernador Alejandro Tello puso en marcha de manera oficial el edificio del Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo. Se llama Sofía Alejandra Acosta Valdés, con lo que cumplió uno de los compromisos con el Mineral. Ante la dura realidad y la necesidad de atender a las mujeres violentadas, se lleva a cabo la edificación de estas instalaciones, que serán operadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado. Esto en coordinación con la Secretaría de las Mujeres. Así se llevó, ya se hizo, ¿no? La violencia es un grave problema que se ha enquistado no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Y a todos nos duele que cada día las niñas y mujeres sufran de violencia psicológica, económica, física, sexual. Nos duelen las cifras de atención tan altas, remarcó en compañía del alcalde Saúl Real Ávila, el gobernador Alejandro Tello. Pues ya está en funcionamiento este edificio, que fue inaugurado y que corresponde ya al número 1601, que es el número de obras dentro del programa Más de 1000 Obras para
Zacatecas. Esto fue lo que dijo pues el gobernador, inclusive ayer, allá precisamente en Fresnillo de González Echeverría. Juan Carlos Díaz dice, gracias por mantenernos informados, dijo Juan. Y Juan Carlos, saludos de San José, California, te saludamos aquí, amigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerde usted que si no nos alcanzó a ver el día de hoy, no hay ningún problema, lo puede hacer un poco más tarde, en la noche, en la medianoche, a la hora que usted guste y quiera, a través de nuestras plataformas oficiales en Facebook, en YouTube o directamente en pulsodelsur.com. A nombre de todos quienes hacemos posible el desarrollo de esto, Fernando Luján en la parte técnica, por supuesto Juan Carlos Roque también en el apoyo de la información. Un saludo a toda la gente, un saludo para Carlos Roque de Santiago, un saludo para Edgar Q, amigo, ya sabiendo que estás mejor, qué bueno. Un saludo también para José Flemate y Roberto Romero, que nos ven por allá en California. ¿Edgar Q es el doctor allá de Tabasco? Edgar Q es, no. ¿O de aquí? Ah, ok. Muy bien, gracias Juan Carlos por acompañarnos. Ya es viernes, mañana empieza el fin de semana, ojalá se la pase usted muy bien. Recuerde que si la información se trata, el diario de la región, Pulso del Sur, es la opción. Y le habla José Juan Llamas. Hasta la próxima, gracias, buen día.